Siempre que viajé en agosto o septiembre, encontré un paisaje lleno de nieve en las alturas. Es por ello que ahora vamos en busca de un nevado cercano. Es muy temprano en la mañana. El sol apenas comienza a calentarnos con sus primeros rayos. Y después de un largo viaje de 5 horas desde Lima por la carretera central, llegamos al mirador de Rajuntay. Ni bien comenzamos a caminar, la ruta nos regalaba vistas impresionantes. Los pastizales de Ichu y la presencia de animales autóctonos nos recordaban lo privilegiados que éramos de estar inmersos en medio del paisaje natural de la zona andina. A medida que avanzamos, el frío se intensifica y cada paso es una lucha contra las condiciones adversas de la altura. Parecía que la cumbre estaba muy cerca, pero pronto descubriríamos que aún nos falta mucho por recorrer. Después de una agotadora caminata de 3 horas, alcanzamos nuestro primer objetivo. Se trata de la laguna Pucacocha. Sus aguas serenas y cristalinas parecían un regalo del cielo. Pero la alegría se vio empañada por algunos efectos de la altura que empezaban a afectarnos. En este punto, solo dos decidimos tercamente continuar. La fatiga y los síntomas propios de la altura se hicieron presentes, pero nuestra determinación nos impulsaba a seguir adelante. A cada paso sentíamos que estábamos más cerca, aunque la realidad nos recordaba lo contrario, pues nos encontramos con muchas personas retornando y al preguntarles sobre cuánto falta, muchas de ellas nos decían que no habían llegado. Después de 2 horas más desde la laguna, nos dimos cuenta que muchos ya están retornando. Y aunque siempre parece que ya estamos cerca, esta vez sí era el último tramo. Con gran emoción llegábamos a este espectacular lugar, luego de acumular una caminata de 5 horas. En ese momento el frío intenso nos marea y dificulta respirar. Sin embargo, la emoción y el entusiasmo de alcanzar nuestro objetivo eran muy fuertes. No sabía si reír o llorar. Apenas podía articular algunas palabras. No puedo pronunciar bien. Siento que estoy como si hubiera tomado algo que me adormece en los labios y el paladar, que no puedo pronunciar bien. Pero quería que salga este audio natural, porque es así como puedo hablar en este momento. Estoy realmente emocionado de estar aquí en los 5000 metros de altura. Aquí, superando los 5000 metros sobre el nivel del mar, nos dimos cuenta de lo grandioso de nuestro querido Perú. ¡Lo logramos! ¡Sí se pudo! ¡Nevado de Rajuntay! En la cima del mundo, encontramos una soledad desgarradora que nos recordaba lo pequeño que somos en comparación con las grandes paredes de hielo. El nevado Rajuntay, aunque cercano geográficamente, era un desafío lejano para muchos viajeros, debido a la gran dificultad que presenta esta ruta. Ubicado en Junín, en la provincia de Yauli, este nevado forma parte de la imponente cordillera de los Andes Centrales. Aunque el camino fue arduo y desafiante, la belleza y majestuosidad del nevado Rajuntay valieron cada esfuerzo dado. Esta aventura nos enseñó la gran importancia de apreciar la naturaleza en su forma más pura. Rajuntay quedará grabado en mi memoria como un recordatorio de que para alcanzar una meta hay que estar preparados, pero también me deja la experiencia de que los límites están para ser superados. Y aunque seguro que no volveré a este lugar, aprendí que en la vida para alcanzar una meta implica caer y volvernos a levantar.